aventurera, estamos en otro video más, transmitiendo directamente desde Japón. El día de hoy nos encontramos en el Fuji Safari Park. Están los buses con los diseños de los animales. Estamos yendo a comprar las entradas. Vamos a ver los horarios, cómo funciona el recorrido. Vamos a comprar aquí la entrada. Estos son los buses con diseño que existen, ¿no? Aquí en el Fuji está el rinoceronte, el león, el hipopótamo, el elefante, el tigre. Es una especie de perro, no sé. Así que, bueno, he comprado un autotique. Nuestro horario es para las 12:10. Acá en la forma puedes entrar con tu propio carro o puedes alquilar aquí los un ticket aparte para los buses, o si no también allá están esas camionetas que están ahí con tipo cebra, también la puedes alquilar, es otro precio aparte también. Así que nosotros vamos a ir caminando por aquí, hacer un poco de hora para que llegue nuestra hora de subida de nuestro bus. Qué diseño nos tocará, no sabemos, así que vamos a dar una vueltita. Se va el bus León. Allá se va a posicionar ya para la siguiente gente. Ahí se va el bus Elefante. Ya se van posicionando. Como pueden ver, las ruedas están recubiertas acá de, obviamente, para que ni un león ni un animal pueda morder o pinchar la llanta. Están protegidas, ¿ves? Las llantas delanteras y las traseras también. Tiene un pequeño fierro también protegido. Estas barracas son de acero y nosotros nos permite alimentar a los animales, ¿no? Tiene control de temperatura. Control de temperatura. Generan la comidita con los animales. Hay fruta. Eso parece que es una especie de hígado o carne. Y algunos semillas de repente para diferentes animales. Ya estamos dentro del bus, aguardando a la hora de la partida. Tenemos las indicaciones respectivas para el cuidado. Y nos arrumbaremos en la ruta en el Safari Park. ¿Qué es el oso, viejito? ¿Qué es el oso? 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 Ven aquí, osito, ven aquí. Osito. Está comiendo. Papi, mira. Estoy grande. Y el bebé. Wow, comiendo tu comida, ¿eh? ¿Otro? ¡Oso! ¡Mira! ¡Qué grandoso! ¡Qué grandoso! ¿Está rico? ya. Paso,
出発です。クマさん、バイバーイ。バイバイ、ヨソ。Se acabó la comida。青い箱のお肉、生肉は豚肉で、心臓部分のお肉ハツです。これをライオンにあげます。ライオンに入ります。バスに揺れます。ご注意ください。わー、おやっぱ está durmiendo el hombre。 ライオンたちね、ちょっと今食欲があまりありませんのでね、食べに来たらすぐに口の前に触っていってあげるようにしてください。それではお肉あげてください。どうぞ。よし、ちょっとレオンシート、レオンシート acá ve。 おい、¿Está rico? León, León, León. No quiere. No tiene hambre. ¿Tú? ¿Tú? Viene, viene, viene. お肉ね、全部あげちゃってくださいね。お肉は全部あげちゃってください。わー、見る、leones、パピー。 El león, mi amor, león。Leona, bueno, leona es de siempre, hijito. Oh. Wow. El leona, hijo, leona. Mira ese leona, hijo. Wow. Están comiendo, a la hora de comer, hijito, a la hora de lo de muerto. はい、では出発です。ライオンさん、バイバーイ。バイバイ、リオン。バイバイ、リオン。バイバイ、リオン。ノベモーズ。おー、se fue la comida, dice el león。están los cuidadores, los guardabosques。さあ、暑くてですね、人間と同じ夏バテで暑い。食欲少し落ちてしまうというのがライオンたちですが、仲間に食べてくれたと思います。Sí, que está con mucho calor y están tomando sombra。ライオンたちは木陰で休んでいる姿が多く見られます。だけど、estamos en verano、estamos en 33 grados。 左の横に大きなオスがいます。体重300キロという大きな体をしているのはオスたちです。猫が最大の動物のアムールと、先ほどのライオンより体が大きくなるという大きな体の持ち主です。Están descansando porque los felinos grandes o los grandes felinos son mayormente nocturnos. Por eso, en parte del día descansan o duermen. Más que el sol está fuerte, peor aún. Estamos en la zona de la chita, otro grande felino. Por ahí debe estar. ¿Dónde estarás? Chita, 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 chita.バスの右側の方ですね、奥の方から歩いてきました。チーターの姿、細いスリムな体をしたチーターたちです。体重は40キロから60キロということで、非常に身軽なチーターです。体に脂肪はほとんどなく、体脂肪率なんと 3% 程度だと言われています。スポーツ選手、アスリート並みの体の細さになっています。脂肪がないということで、寒さにはとても弱い動物です。冬になると雪が積もるサファリパーク、寒くなると外には出ることもできなくなって、見ることはできなくなってしまいます。非常最大動物、ゾウさんのラゾナエレファンティス。バスの左側です。見えてきましたのはアジアゾウです。耳が小さなゾウさんです。長いものは筋肉でできています。重たいものを持ち上げたり、鼻先で小さなものをつまんだり、とても器用に使うことができる長いお鼻はゾウの特徴です。白が生えているゾウさんがオスです。
Listo, se va a meter a bañar. Pues se va a meter a bañar, estaba nadando el elefante. ええ。水面にいたし、呼吸をすると、です。水面のエレファント。今呼吸してる。野生では餌を求め川を泳いで渡る姿もあります。泳ぎは得意な動物です。大きな体のゾウたちも泳ぐことができる。 こちら耳が小さなゾウさんで、アジアゾウ上手に泳いでいきます。同じ左側ではアフリカ、陸上最大動物アフリカゾウです。9月に越して子供が誕生しています。非常に珍しい子供のサイ1頭います。これでも体重はもう200キロあります。かなり重たくなります。 他の動物が届かない高いところの葉っぱ餌を食べるため、足や首は非常に長く伸びています。このキリン、足や首の他に舌も長いキリンは40センチから50センチ。その下で巻き取り餌を食べます。セブラ、セブラ、ヒラファコンセブラ。 まずは左の子供には子供の赤ちゃんのシマウマも見えてきました。セブラベビー、綺麗な白黒の模様の毛は生まれた時からあります。白黒模様、とても綺麗なグラ。わかります、セブラ。いや、セブラ、セブラ、セブラ。セブラ、パパ。続いてまずは左、大きな動物はエランド、牛の仲間、牛科の動物、大きなエランド。 餌入れていただいたこと下から骨を持って持ち上げてください。どうぞ。見ろ見ろ見ろ見ろ見ろ。 Es camello, hijo, camello. Wow. Están comiendo, hijo, ve. Wow. Creo que comen la fruta, ¿no? 15,000. Tiene su peinado, sus drips. Tiene su drips amarillo. Wow. Y llegamos al fin de nuestro recorrido en el bus. Ahora, si queremos, hay diversos atractivos que podemos ir a pie, como la casa de los gatos, la casa de los perros, pero no podemos entrar porque nuestro hijo tiene 2 añitos y solo pueden entrar niños arriba de los 3 años. Así que vamos a ver qué más podemos ver por acá. Después veremos nuestra compra respectiva de nuestros recuerdos, almorzaremos algo y vamos a ver qué más podemos hacer por aquí. Son canguritos, están libres, solo que por el tema del distanciamiento social solo se puede ingresar poca gente, y como verán ahí está la cola. Al parecer dejan entrar 2 o 3 personas por vez. Me calculo que por lo menos una horita de espera. No sé qué más animales hay por aquí. El cielo se empieza a nublar. Hay otros animales aquí. A ver si podemos entrar ahí. Acá sin reserva, y si quieren pueden entrar y le dan de comer. Ay. ¿Eh?
Llegan de comer, hacen una reserva. Llegan de comer. Estos son los ponis. Acá si quieren pueden darle de comer. Y acá si quieren pueden los niños montarse y darse una vuelta. Toda esta parte de aquí. Esta zona es para dar paseo. Y la zona que está acá atrás de nosotros es para dar la alimentación. Una copa para comida, 100 yenes. Ahora estamos con el panda rojo. Está comiendo. Qué grande, hijo. Está comiendo, hijito. Mira qué grande, hijo. Wow. Está comiendo, güey, está con hambre. No. No, así no se hace. Vamos a ver qué pasa. ¿Qué pasa? Estamos ahora en el shopping del safari. Están los buses. De recuerdo. Lo que pueden los niños. Y por supuesto diferentes tipos de animales, al recuerdo, hay transformes, también hay para comer, en forma de animal, para tomar, peluches, llaveros, platos, recuerdos para celular, stickers, polos. Y demás cosas. Hasta ropa interior ahí del safari. Gorros. Y demás. Y esto es lo que le voy a comprarle a mi hijo, que es un balde que tienen varios animales, que me costó 880 yenes. Y lógicamente también su bus de recuerdo en forma de león, en el cual nos paseamos, costó 1200 yenes, en total salió como 2100 yenes, aproximadamente $19. Y bueno, casi se va acabando el día aquí en el safari. Es un poco complicado pasear con niños por el tema que los niños se aburren, aparte el clima, se alcanza más rápido, no es lo mismo que un adulto, ¿no? Por eso también creo que ya nos vamos a ir pues de aquí. El parque es grande, pueden caminar y hay varias casas, como la casa de los gatos, de los perros, de los conejos, donde pueden entrar con 500 yenes la entrada, ingresan, le dan de comer, interactúan con los animales y otras actividades más donde pueden ir. Pero nuestro niño está que ya está un poco cansado y el clima también que no ayuda. Afortunadamente se ha ocultado un poco el sol, como pueden ver está un poco nublado, pero igualmente el calor está, ¿no? Este es el área de las comidas. Acá puedes comprar y puedes sentarse a comer. Hay tres puestos de comida. Oh, mire, son piqueos rápidos, ¿no? Hay helados, raspadillas, jugos. Hay piernas de pollo, sándwiches, hamburguesas, tacos, papitas fritas. Y acá se pueden sentar a comer. Vamos a pedirnos un heladito para refrescarnos. Son las máquinas para jugos, bebidas con pintadas con
con alguna forma de los animales, ya que estamos en el safari. Van a pasar 4 de la tarde. Realmente están ya la mayoría de los animales, es como acá hay cuyos, por ejemplo. Hay cuis. Bueno, conocí en Perú como cuis. Algunos animales están guardando ya, pues ya son ya las 4 de la tarde aquí. Y bueno, ahora por todo el tema del bichito, han restringido varias actividades que se hacían aquí, ya no se pueden hacer. Acá supuestamente había monos. Bueno, no sé si se han ido a dormir o qué, pero no hay ni uno ahorita. Y acá también, como pueden ver, todo esto de la debilitación, la distancia social, ha restringido bastantes atractivos que había aquí en el Safari Park. Desgraciadamente es así. Acá, como pueden ver, lo que indica la foto, que hay llamas, alpacas. Siempre, una vez pasada que vinimos hace unos 4 o 5 años, estaban aquí caminando normal, libremente. No las podía ver y todo. Ahora ya no están. Y aquí había supuestamente conejos, pero parece que... Ahí está, ahí un poquito, solo hay algunos conejitos. Bueno, ya los han guardado, ya por la hora. Hay unos, los pequeños conejos que quedan. Bueno, lamentablemente son cosas que pasan. La hora, el clima y lo del bichito ha cortado bastantes actividades. Married to the moon.